Y buenas noches, amigos. Pues así está el centro de San Juan. Este sábado de mayo. Algo concurrido, la verdad. A ver, vente por aquí. Ay, que San Juan de los Lagos casi siempre hay turismo, siempre hay movimiento. Hay sábados que no y hay sábados que sí, pero este sábado sí hay algo de movimiento. Aparte que también estaban pues los monos bailando, ahorita vamos a toparlos de frente para que puedan aprovechar y ver un poco de las tradiciones de San Juan de los Lagos antes de retirarme yo del centro. Y pues vean, sí hay mucha actividad el día de hoy. Así que vamos a ir por el medio para pues a grabar un poco los monos antes de retirarnos del centro de San Juan de los Lagos. Se llena de vida San Juan de los Lagos cada domingo o cada día de fiestas. San Juan está llenísimo de vida. Y a veces ver San Juan de los Lagos algo calmado es como que raro. Como que te recuerda un poco los tiempos del COVID. Entonces sí, ver San Juan de los Lagos sin tanta gente sí es raro a veces. Y pues como ven, ahí están los monos danzando. A pesar de los puestos y todo, pues ellos danzan en fila. Aunque sea un poco, un rato. Y pues ahí van con paso lento, pero ahí van danzando. Aunque tienes que tener cuidado con los manazos. Estos son gratis. Muy bonitos, muchos monos representan a gente de San Juan de los Lagos. Y gente que pues ha marcado la vida en San Juan de los Lagos, Jalisco. Cabe recalcar que son monos de cartón con trápoda, no son monos tan pesados, pero aún así, el calor y estarlos moviendo entre la gente y así la sensación térmica, no, sí es difícil. Y hay unos que les bailan bien bonito y otros que así les dan porque el peso, ya están acostumbrados. Perdón. Muy bonita esa tradición. Esta tradición de mayo de San Juan de los Lagos. Y de fondo, Catedral Basílica. De fondo con nuestra Catedral Basílica. Mi amigo David. Ah, pues de él es esa botarga. Con esos dos videos yo me despido. Recuerden suscribirse, comentar, calificar el video. Y gracias a todos por sus donaciones o superchats y por hacerse miembros del canal. Yo soy Aluc Careme. Hasta la próxima.